Vamos a cambiar de tema, vamos a hablar de la localidad de Ibarlucea. Desde el área de promoción social están trabajando y acompañando también con esta iniciativa que han tenido desde el Club Social y Deportivo Ibarlucea en el marco de lo que es brindar a los chicos la copa de leche. Hablamos nosotros con el presidente de la Subcomisión de Fútbol Infantil, como así también la responsable de promoción comunitaria. Nosotros hace ya un tiempito, desde que empezó la pandemia, bueno, empezamos a realizar meriendas, porque bueno, por estas cuestiones la escuela tuvo que cerrar, que era la encargada de entregar la copa de leche. Bueno, por eso al tener que cerrar, con algunos vecinos autoconvocados, se nos ocurrió realizar estas meriendas como para poder solventar ese problema que estaba la escuela cerrada y bueno, poder ayudar un poquito. Bueno, la verdad que ya van 7 meses que venimos realizándola, gracias al aporte obviamente de los vecinos, de la gente que siempre, gracias a Dios, acá en Ibarlucea colabora. Bueno, y por estos motivos, por eso realizamos la nota, porque bueno, se nos estaba haciendo un poquito difícil. Pensábamos que la pandemia no iba a durar tanto tiempo, bueno, por lo visto se ve que va a ser por un tiempito largo, así que bueno. Acá Lara, en su momento, bueno, nos conocimos, yo le comenté más o menos la problemática que teníamos, que se nos estaba haciendo un poquito difícil conseguir los recursos y estas cuestiones. Y bueno, Lara, que ella trabaja en el área social, obviamente hizo las tratativas con la comuna. Bueno, gracias al aporte de la comuna, vamos a poder seguir realizándola, trabajando en conjunto, obviamente, con nuestra institución, para por lo menos para mientras dure la pandemia. Poder seguir ayudando con este tema de las meriendas, digamos. Bien, ¿cuál es el número aproximado de niños que están recibiendo esta merienda o familias? Sí, mira, sí, en realidad es familia. Al principio habíamos empezado solamente con los niños, pero bueno, como teníamos los recursos, después empezamos, lo hacemos con los abuelos, con toda la familia en general. Generalmente viene la familia y pide la cantidad de meriendas necesarias. Hoy en día estamos alrededor más o menos entre 100 y 150 meriendas. Entregamos, lo hacemos los días martes y los viernes. Que bueno, ahora gracias por ahí al aporte de la comuna, quizás podamos hacerlo algún día más como para poder ayudar un poquito más. Bien, un trabajo muy importante desde el club junto con la comuna. Lara, buenos días. Bueno, ¿cómo están articulando este trabajo desde la comuna hacia el club? Bueno, además de la asistencia que ustedes desde la comuna brindan a otras instituciones. ¿Qué tal? Buen día. Sí, la idea siempre es seguir apostando desde la decisión comunal junto a Jorge Mazón. Está siempre la intención de poder acompañar a todos los vecinos y también a las distintas instituciones que se suman a estas iniciativas. El tiempo de pandemia es difícil, es complicado. Mucha gente vio afectados sus recursos económicos durante este tiempo. Así que, bueno, la idea siempre es acompañar a los vecinos y, ya te digo, todas las instituciones. En este caso es el club que quiera sumarse, desde la comuna vamos a estar acompañando y bueno, con Gabriel venimos, como decía él, trabajando desde hace un tiempo, desde la comuna se aporta lo que es la materia prima, leche, azúcar, yerba, lo que se necesite y también ahora respecto a los bolsones. Todo este trabajo que vienen haciendo desde el club articulado con la comuna de Ibarlucea, todas estas intervenciones, digamos, se suman a lo que se hace también desde la comuna, que bueno, desde toda la comuna, principalmente desde el área de promoción comunitaria, se viene asistiendo y acompañando con distintos tipos de recursos, no solamente lo que es la mercadería, sino que bueno, se gestionan otros recursos, por supuesto teniendo en cuenta siempre la situación individual y familiar de los vecinos de Ibarlucea. Bien, además destacando también que los clubes son un espacio muy importante para los niños, para las familias, eso también está siendo tenido en cuenta desde el área de promoción comunitaria. Sí, por supuesto, la población que viene al club también es población que nosotros vemos en el área de promoción comunitaria y en todas las áreas de la comuna en general, conocemos a todos los vecinos, trabajamos con las mismas personas, así que bueno, la idea es poder articular para trabajar mejor y siempre seguirá apostando al bienestar de todos los vecinos de Ibarlucea. Bien, Gabriel, una última consulta. Además, por supuesto, de la ayuda que están recibiendo por parte de la comuna, ¿están recepcionando algún tipo de ayuda de vecinos, de algún privado o algún pedido que quieras hacer también a la comunidad que pueda colaborar con algo para que se siga sosteniendo esta merienda? Bueno, sí, mira, generalmente también, obviamente, aparte del aporte de la comuna, tenemos el aporte por ahí de muchos vecinos que ellos no quieren ser nombrados, siempre trabajan en silencio, pero gracias a Dios hay mucha gente que nos ayuda.
Y bueno, también si hay alguna, hay alguien que nos quiera ayudar con alguna colaboración, bueno, está mi teléfono personal, que lo puedo dar, no sé si es 3416-608129. Si hay alguien por ahí me quiera ayudarnos con algo, obviamente que es bienvenido. Y bueno, aprovecho también para agradecer a... porque en realidad esto, si no fuese por los vecinos autoconvocados, tampoco lo podríamos realizar, así que quería agradecer a Marcela Miranda y a Marisa, que ellas son dos mamás, que la verdad que le ponen el pecho y si no fuese por ellas no podríamos hacerlo. Así que sé que no les va a gustar esto porque no quieren salir, pero bueno, en algún momento dije, en algún momento te los voy a agradecer, así que bueno, para Marcela y para Marisa, un abrazo muy grande.